Gerona es la capital de la tranquila provincia del mismo nombre. En su rambla, los días festivos, se organiza un colorido mercado. En un camino de paso obligado, Gerona fue municipio romano en la época de la dominación del imperio, y más adelante, plaza fuerte. Resulta muy característica la imagen de sus casas de galerías, recientemente restauradas y pintadas de variados colores, reflejándose en las aguas tranquilas del río Oñar. Posee uno de los mejores conjuntos monumentales de Cataluña, adquirido a lo largo de una historia antigua y gloriosa. Cuatro ríos confluyen en la ciudad, que hasta épocas recientes estuvo totalmente rodeada de murallas, coincidiendo la Baja Edad Media con su máxima pujanza. Una visita imprescindible es el antiguo barrio judío, que está considerado uno de los más importantes de Europa. E igualmente, resulta de interés entrar en los antiguos baños árabes. Se encuentran perfectamente conservados y son una muestra de vida y cultura. La catedral es célebre por el claustro y la torre del campanario, pero además por su gran nave gótica, la más ancha de toda la arquitectura medieval, un prodigio de ingeniería y de coraje arquitectónico.
destacan también la escalinata y balaustrada de acceso, de estilo renacentista. Acercándonos a la costa, y tras incontables curvas, se encuentra Cadaqués, recóndito y alejado, que de pequeño pueblo de pescadores ha pasado a ser centro turístico e intelectual. El pueblo se apiña alrededor de la pequeña bahía, con sus casas ferozmente blancas y superpuestas las unas a las otras, entre las oscuras montañas y el mar transparente que inunda las pequeñas playas y calas. El nombre de la población está para siempre vinculado a Salvador Dalí, cuya casa se encuentra en la cala de Port Lligat, frente al islote también llamado así. Asentada sobre la roca viva, se ubica la población de Pera Tallada. Se conserva parte de la gran fortificación que se construyó en la Edad Media, murallas, varias torres, puertas y el foso abierto en la roca. Muchas de sus antiguas casas han sido restauradas. Y el castillo, centrado por una gran torre del homenaje, sirve de espléndido marco a los festivales de música que aquí se celebran. Situada en un cerro desde el que se domina el Mediterráneo y los campos del Empordà, verdes y fértiles, la villa de Pals es un retazo del mundo gótico. En el centro del pueblo hallaremos el Pedró, conjunto monumental notable y restaurado. Se conservan parte de las murallas, una iglesia gótica, la torre del homenaje del antiguo castillo, llamada Torre de las Horas, y algunas casas muy antiguas.
De vuelta a la costa, nos acercamos a Begur. Ocupa la ladera de una pequeña colina coronada por un castillo del siglo XI, mirador sobre una espléndida panorámica de la costa. Tras doblar el cabo del mismo nombre, la costa encarada a levante adquiere todavía mayor aspereza y belleza. La otrora tranquila playa de Calella es actualmente un atractivo turístico de primer orden. Volviendo hacia el interior, nos llegamos a Bañolas. Allí destaca el lago natural, origen de la celebridad de esta ciudad. Junto a estas aguas muy profundas, de origen subterráneo, se han encontrado muy ricos vestigios arqueológicos. Al acercarnos a la población de Besalú, podemos contemplar el puente medieval que cruza el río Fluviá. De curiosa forma angulada, descansan sus pilastras sobre las rocas del río y está provisto de una torre almenada para defensa. Toda la población respira en una atmósfera medieval y su recinto ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Los alrededores de Olot ofrecen un insólito interés. Se trata de una región volcánica única en Europa, por el completo y variado conjunto que ofrece de este fenómeno geológico. En la zona se encuentran más de 40 volcanes apagados, cubiertos de vegetación. Las graderas o recintos excavados en la roca volcánica resultan un espectáculo fantasmagórico. Resulta recompensado el esfuerzo de alcanzar el cráter del volcán Santa Margarita,
que alcanza los 350 metros de diámetro. ...27 kilómetros de bonita carretera separan Olot de nuestro destino, Camprodón. Es esta una población situada en un valle a 1000 metros de altitud, rodeada por los picos pirenaicos y confluencia de los ríos Ter y Riu Tort. A partir de aquí, se suceden pequeños pueblos de montaña de indudable encanto y belleza. Es obligada la parada en San Joan de las Abadesas, para conocer el monasterio, que presenta una disposición arquitectónica desconocida en Cataluña y que se debe a la influencia occitana, esto es, del sur de Francia. Ripoll también es un caso de población surgida alrededor del monasterio, uno de los centros monacales más importantes de la Cataluña medieval.
solamente se conservan la iglesia y el claustro. Tan magnífico este como la portada, que es el ejemplo de escultura románica más importante de Cataluña. En la población de Ribes de Freser hay una estación de la que sale un pequeño tren que conduce al Valle y Santuario de Nuria. Es digno de mención el recorrido del tren de cremallera, con escarpadísimas paredes de piedra en las que los ingenieros medio colgaron las vías, cascadas, vistas que encogen el corazón y águilas arrastradas por los vientos. El Valle de Nuria, situado en alta montaña, es lugar predilecto para realizar excursiones y excursionismo. El santuario está en el fondo de una cubeta glaciar y frente a un lago formado por una presa. La preciosa región de la Cerdaña tiene su punto central en la población de Bellver de Cerdaña, que significa buena vista. Es un pueblo encaramado en una roca a cuyos pies transcurre el río Segre. Aquí deben visitarse el casco antiguo, con plaza porticada y murallas del siglo XIII.
A 7 kilómetros de Puigcerdà está la población de Llívia. Su peculiaridad reside en que se halla rodeada de tierras francesas por todas partes, menos por la carretera internacional que la une a España. Fue la antigua capital de todo el valle. Hoy hay que destacar la farmacia museo, considerada como la más antigua de Europa. Cerámica y potes forrados de láminas de oro para mejor conservar las pomadas. Para las hierbas, cajas de madera con el rostro del santo que curaba la enfermedad correspondiente. Y tras recorrer las curvadas carreteras pirenaicas, alcanzamos el destino de este viaje, el puerto de Envalira, en Andorra.